las comisiones municipales y locales de protección civil de San Miguel y personal del sistema de emergencias municipal realizaron un recorrido por la zona del caserío El Carreto del cantón El Volcán para verificar las condiciones en las que se encuentra el sistema de alerta temprana y los aparatos que se activarán en caso de ocurrir una erupción del volcán. El recorrido inició en el Parque de Placitas, donde personal de Protección Civil Municipal y el alcalde de San Miguel explicaron a un grupo de líderes comunales las acciones que deberán realizar si ocurre una emergencia que los obligue a evacuar sus hogares. Posteriormente, la comitiva se desplazó hacia la parte alta del volcán para observar las emisiones de gases y a su vez tranquilizar a la población en torno a un posible proceso eruptivo. Datos de Protección Civil indican que en el municipio de San Miguel hay 713 familias residentes en los cantones El Volcán, El Amate, Las Lomitas, El Niño y San Carlos El Amate que están en riesgo en caso de que el volcán Chaparrastique haga erupción. Informó para la prensa gráfica.com Flor Lazo.